Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo otro steelbook, en este caso un Blu-ray, de la película The Walk, película dirigida hace un tiempito ya por Robert Zemeckis, el cual no vuelve a tener un éxito en cine hace mucho tiempo. A pesar de que este para mí es un peliculón, también fue solapado un poco por el documental que salió, que ahora no recuerdo el nombre, de la proeza del malabarista y experto en la cuerda floja que cruzó las dos torres. En cuanto al steelbook en sí, increíble foto y recreación de la torre gemela con el trapecista pasando de lado a lado. Hermosa imagen. En cuanto al lomo, sobrio, pum, de Sony, The Walk, sin más. Y en la contraportada tenemos las dos torres gemelas y la sombra del trapecista cruzando. Hermoso diseño, bastante sobrio, muy simplista, pero te deja con la idea clara. Lindos colores también para la edición, para la elección de colores me agrada bastante. De momento esta película no se ha editado en 4K, pero he de decirles que no le veo que le haga mucha falta. Ya que Sony cada vez que hace un transfer lo hace espectacular, la verdad creo que es una de las mejores editoras. No así en cuanto a las películas que hace, pero sí las que se edita muy 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 bien. Con respecto a los subtítulos y a los audios, 5.1 para todos, tanto inglés, castellano, alemán, italiano, francés, y subtítulos en los mismos idiomas. No trae español, latino, ni en subtítulos ni en audio. Pasando al interior, la película es multizona, así que para cualquiera que la quiera comprar, la puede comprar de la zona que sea, así que eso es una buena noticia. Y en la imagen del interior tenemos uno de los momentos decisivos, cuando se va a alargar al vacío, por decirlo de una manera, Gordon Lewis. También es un actor que me encanta, lo sigo desde La Tercera Roca, desde El Sol, y es una muy buena película. Como extras trae una cantidad de extras bastante buenos, como hicieron la recreación de las Torres Gemelas, un mini documental, detrás de escenas y demás. Recuerdo que esta película tuvo una experiencia en realidad virtual que pude probar, y la verdad que te daba vértigo solo de ponerte el casco y a sabiendas que estabas parado en el suelo. Pero era una locura como estaba hecha la recreación. En cuanto a la película, a mí me encantó, me gusta mucho la película esta y el documental sobre el trapecista real. Invito a que vean primero la peli y luego el documental, ya que si ves el documental y ves al tipo de verdad, ya es imposible ver a Gordon Lewis. Como algo real, ya que viste al real, no, ni en comparación. Como steelbook en sí, me parece uno de los steelbooks más bonitos que tengo, y como película, me parece una gran película que pasó sin pena ni gloria por los cines y perdida ahí en la marabunda de estrenos que a veces suele pasar, que una película le erra por una semana y si hubiera estrenado una semana antes, hubiera tenido una historia diferente. Así que nada, yo se las recomiendo. No sé si se ha editado en 4K, no tengo ninguna novedad acerca al respecto. Así que nada, de momento yo les aconsejo el Blu-ray en cualquiera de sus ediciones. Si consiguen el steelbook y les gustó, también se los aconsejo porque es muy muy bonito. Y nada, espero que les haya gustado. Me dejan su comentario. Hasta luego.